Unidas, hoy les traigo un video para mostrarles unas blusas súper lindas que encontré. Estaba súper ansiosa de hacer este video porque estoy encantada con estas blusas que encontré en Goodwill, la tienda de segunda mano. Y miren, sin más ni menos, vamos ya a empezar derechito a las cosas que tengo que mostrarles porque estoy súper encantada con estas cositas que me encontré. Y la primera prenda que tengo para mostrarles, y se las voy a estar modelando aquí en pantalla, es esta blusa de la marca J. Crew. Bueno, no es nada más una blusa, pero es un bodysuit de las que van completamente hasta abajo. Y si no han visto mi video pasado donde me fui a la tienda de Forever 21, ahí les muestro que están súper de moda estas blusas. Están súper perfectas, están muy perfectas para usarlas con los mom jeans, para traerlas así por dentro y que no se te desfaje, no se te vayan saliendo del pantalón. El único pero que tengo al respecto, de hecho, es que se te nota un poquito, pues, como que traes lo que va haciendo el calzón de aquí de abajo, esto. No me liga, pero siento que aunque no ligue, como quiera, se ven las líneas. Y es lo único que no me gusta, pero de ahí para allá, es súper linda esta blusa, me encantó. Y pues claro, esta me la voy a estar quedando. La mayoría de las cosas que les voy a enseñar me las voy a estar quedando, pero no todas, ¿eh? Miren, esta yo que la voy a vender porque esta está nueva con etiquetas. El precio regular era de $59.50 y pues como pueden ver es una blusa muy simple, pero como es de la marca Madewell, pues son blusas de buena calidad. Y esta está súper linda porque aparte de que va a los hombros, trae estos cordones aquí para ajustarte, para que no se te vaya resbalando. Ya ven que a veces hay unas blusas que te las pones a los hombros o se te suben o se te bajan. Pero esta trae estos cordones para apretártela bien y que te quede a la medida. Entonces está muy linda, es una talla S chica. Y es blanca, pues, perfecta para la primavera. Encontré esta y esta es de la marca Doobie. Y esta, miren, está súper linda. De esta marca sí sé que se revende, pero no. Pues la compré más que nada para mí. Pero esta sí no estoy segura si me la voy a quedar, aunque se me hace muy linda. Las mangas y también que queda muy ajustada de aquí de arriba. Tiene como una franja, así que te adhiere a la piel, pero también tiene como que unas varillas, entonces está muy linda la forma, todo, y el color pues súper, súper perfecto también para la primavera. Y pasando a la siguiente, yo creo que esta es una de mis favoritas, si no mi favorita, es esta, y esta es simplemente de la marca Express, pero vean qué bonito el estampado y el diseño de esta blusa, se me hizo divino, con las flores. Y también el detalle de los solanes en la manga. Y el detalle principalmente de enfrente. Miren, tienen aquí la ventaja de ajustar con los cordones. Pueden ajustarlo a que sea más apretado. Y pues en eso va a quedar como que más crop, más alzada. O pues completamente suelto para un look completamente diferente. Más como que relajado. Me encantó muchísimo esta blusa, les digo, es de Express en talla chica y estoy encantada con el color y esta sí definitivamente la voy a estar usando y estoy ya encantada de traerles unos outfits con estas prendas que he encontrado. Y si les gustaría ver outfits con estas prendas para hacerles el próximo video de looks y outfits de primavera o casuales o ustedes, déjenme en cualquier sugerencia en los comentarios. Y esta es de la marca J. Crew. Y es una talla 2 y este es 100% de seda. Si vieran qué suave está, si la pudieran tocar, está súper suave. Tiene un cierre atrás, un detalle muy lindo y me encantó definitivamente el estampado de las bolitas. Y no nada más eso, me gustó de que no está muy muy larga y me gustó el estilo que es un poco como cuadrado. En sí, la forma es así como que cuadradita y relajada. Entonces, estoy súper encantada con esta blusa. Definitivamente esta también es una de mis favoritas y la voy a estar usando próximamente en unos outfits que les digo que les quiero hacer. Miren, también encontré este cinto que le acabo de agregar allí al vestuario. Miren, este es simplemente muy simple, es de un círculo, pero la talla es ML y no sé si puedan ver, pero me queda grande. Está nuevo, miren, me costó $1.99
y es de la tienda Old Navy, y siento que nada más tengo que hacer un agujero, unos dos agujeros más para que me quede a la medida. Y de allí pasemos a la siguiente prenda, y es otra muy colorida, es esta floreada, y no puedo creer que estaba a mitad de precio, me salió a mitad de precio, y este es de la marca H&M. Entonces los precios saben, chicas, todas las blusas son de $5 y esta pues a mitad de 5. Y miren, esta me encantó por los colores, aunque es de H&M, me encantó muchísimo los colores que lleva y el estampado, no sé, todo lo que trae así como un color rosa viejo, me encanta. Y esta no fue la excepción, me gustó ponérmela, como la ven que la traigo ahí amarrada enfrente, me desabroché el último botón de abajo y me la amarré para llevarla un poquito más ajustada y poder llevarla ya sea con unos jeans más altos. Y la siguiente blusa, bueno, más bien playera, también me salió a mitad de precio. Y esta es de la tienda Banana Republic y la compré, es una playera y siento que hasta se me hace que debe ser de hombre, pero la tenía en el área de mujeres y miren, es una muy sencilla, es blanca y dice Liberté, que me imagino, según yo, es libertad en francés, es lo que voy a decir. Muy relajada, ya la veo con un blazer arriba, ya la veo con metida por dentro, con los shorts así súper de tallo alto y... siento que se va a ver linda y aparte muy muy fácil porque es blanca y me gustó, simplemente me gustó la simplicidad de esta. Usualmente no uso muchas cosas con letras, pero si son así tan simples, me gustan mucho. Entonces, sí, pasemos a la siguiente y es de la marca Brooks Brothers. Ahí está, Brooks Brothers. Es una talla chica y esta está en excelentes condiciones, se me hizo tan linda porque también es súper simple y es blanca y yo soy amante fanática de las blusas blancas. Y miren, esta tiene un tejido muy muy lindo en lo que viene siendo la manga, se me hizo muy elegante, muy bonita. Y también encontré esta súper linda bolsa de la marca Kate Spade, está súper contenta que la vi. No sé, miren, le falta aquí el strap largo y se ve casi nueva, trae una manchita chiquita adentro, pero esta definitivamente me la voy a estar quedando. Miren, me encantó. Tiene las lunetitas estas hacia abajo. Está súper estructurada y la voy a estar usando bastante. Este color me encanta. Y ya hice por ordenarle un strap. Las estuve viendo en Amazon, pero todavía no estoy segura qué tipo. A lo mejor una de perlas se vería bonita, pero todavía no me he decidido. O si no, a lo mejor le puedo conseguir también un strap en la tienda de segunda mano. Pero ya veremos. Entonces, la siguiente que tengo es esta bolsa, y esta bolsa es 100% de piel, aunque la marca no la conozco y ni siquiera la puedo pronunciar, es más, ni siquiera tiene marca. Se llama Qiwang, se me hace que es, no sé, es china, pero miren, simplemente la compré por los detalles. Todos los detalles que tiene, se ve de súper buena calidad y tiene esto que pues quiere decir que es 100% de cuero. Más que nada la compré por eso y pues está nueva porque todavía trae esto de donde está nueva. Y aunque no es de marca, se me hizo muy linda y muy suave por la piel y huele a piel. Entonces es 100% de piel. Este lo compré nada más porque miren, está nuevecito. Trae donde aquí nada más le arrancaron el precio, pero es un talla 2. Y este sí definitivamente lo voy a estar vendiendo porque como pueden ver ahí donde me lo estoy midiendo, no sé, está como que de aquí está raro, no, o sea, no me queda apretado, pero así es la forma. Lo voy a estar usando yo porque no tengo eventos a donde ir, entonces al menos que ustedes me inviten a algún evento, pues déjenme saber y lo puedo usar. Pero si no, como lo voy a estar usando, pues no tiene caso que me lo queden, lo voy a estar vendiendo. Y pues, perdón por el ruido, ya saben que tengo aquí a los niños y a veces tienen las caricaturas y eso y el ruido. En fin, amigas, gracias por quedarse hasta el final del video. Espero y verlas en el próximo video. No olviden, como siempre, suscribirse si aún no lo han hecho y darme un like si les gustó el video. Dejarme un comentario de cuál fue su prenda favorita y qué tipos de videos les gustaría seguir viendo en mi canal. A mí me gusta mucho hacer videos de outfits y también...
todo lo que sea relacionado con ropa, ir a las tiendas, medirme ropa, ya saben, eso es lo mío. Entonces aquí les dejo mi cuenta de Instagram para si quieren ir por ahí a verme, ahí pongo outfits que voy haciendo para inspirarles. Y también abajo en la caja de descripción les trato de dejar siempre las marcas que vemos en los videos. Hasta aquí me despido, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye.